Egun hon e, guztioi, eta eskarik asko beti bezala ona etortzeagatik. Foru gobernua osatu zenetik, urte bete beteko da, hemendik gutxira, eta aldundiak inkesta bate egin du, gipuzkoaren egoera soziopolitikoaren inguruan. Jakin nahi dugu baita, gure kudaketa nola baloratzen duten, eta zeintzu dira momentontan, Gipuzkoarrok ditugun kezka nagusiak. Mi eta bosteun elkarrizketa egin dira guztira, eta baiara guztiak eta harri guztiak izan dira kontutan. Eta ondorio nagusiak, ondorio nagusiak urtebete urte bete pasata esango gonduke, gipuzkako herritarrek 6,0 iku iruko notarekin baloratzen dutela aldundiaren kudaketa gure lehen urte honetan. Euneko berrogeita bat komabik, ona dauka, aldundiaren inguruan, eta euneko berrogei koma behatzik ez ona ez txarra. Gure ustetan, hauek, bi nota hauek onak dira, ustet lehen urtea izan da ondo brautzen dutela orokorrean egindako lana, 6,0 iruko nota ez da ala, nolako nota gainditu egin dugu, beraz, lehen gure urteko kudaketa. Baina, erainkorrenak diren arloez, arloetaz galdetzerakoan, gaiar garraio bide publikoa, kultura, gizarte zerbitzuen kudaketa eta ekonomia dira gehien baloratzen duten kontuak, gaiak, diputazioko kudaketa astertzerakoan. Eta galdera irekia egiten denean ere, gizarte laguntzak dira, aldundiaren ekintza positiboena. Uratzen dugu beraz, ondo baratzen dutela kontu hauek. Baina egia da baita, haulezi batzuk ere ikusten direla, edo bentsat astertzen direla herritaren e, aldetik. Ondakinen kudaketa da, aldiz, gehiagoaren negatiboena, euneko sortzi koma laurentzat horrek esan nahi du, badagoela oraindik zer robetu, zer gai dagoen oraindikan pendiente, eta guk ere, hau ere, badakigu. Zeren eta ondo dakizuten bezala, oraindik, e, bodu integral batean, ba falta dira instalakuntza batzuk garatzea. Baina, euneko horita zazpi koma birentzat, enplegua sustatzea da aldundiaren lehentasun nagusia. Eta gizarte laguntzak hobetzea bigarrena euneko zazpirentzat honek esan nahi du enplegua eta gizarte zerbitzuak direla gehien edo hobeto baloratzen duten ekimenak ba kasu ontan, gipuzkoaren, e, gipuzkoaren ekimenak e, kasu honetan. Eta uste dut gainera bat datorzel bat datostela datu hauek ba burutzen ari garen e, lanarekin. Guk ondo dakizuen bezala xe, enplegua enplegua eta ekonomenean sustapena da guretzako hildo estrategikoa, eta nola ez, inor ez dadila basterrean gelditu, beraz, gizarte zerbitzuak ere guretzako izuaizko lehentasuna dauka. Daukate, eta uste tere, hau ere ondo banalotzen dutela gipuzkoako erritarrik. Emaitza hauek gainera, Gipuzkoa Europako desoreka gutxieneko lurralde bihurtzeko egiten ari garen apostu estrategikoarekin bat dator. Eta ulertzen dugu gainera, oraindik ere herritarrek jarduera ekonomikoa bultzatzea eskatzen digutela, gehiago egitea gaina kasu honetan, aberastasuna ondo banatzea eta ereduden gure gizarte babeserako sistema indartzea. Hau da, baita gure plan estrategikoarekin bat datorren nahiak eta kezkak. Ekoen ekonomiaren egoera astertzelakoan, eta ondorio nagusienak zentzu diren definitzerakoan, naiz eta gehien batek onartu gipuzkoa ekonomikoki beste lurraldekin aldatuta hobeto eh, dagoela, oraindik langabezia da arazo larria gehiengo batentzako. Eguneko berroita amazazpik, oraindik ulatzen dute, kezka arazo nagusiena gipuzkoan, enplegoa dela, lan baldintzak direla oraindik badagoela zer hobetu eta zer egin ekonomia benetan zuzpertzeko. Eta bigarren mailan baino ja eh bueno, ba potentai edo hondakinen inguruko eh da. Oraindik ere ustet e, bat egiten dutela Gipuzkoarrengok, ba eh zaborren inguruan oraindik ez dagoela modu egoki batean e, itxita, sistema itxita edo kudaketa osoa itxita foru agintarien valorazio ere eskatu dugu. Hemen esan e, foru e, agintarien edo ardura politikoen e, nota alderdi politiko ia guztiena ona dela, baino Marke Lurano diputatu nagusia da Gipuzkoako agintari politiko ezagunena herritarren artean, euneko laroita amalauek ezagutzen dute, eta gainera nota onena ere Marke Lurano e, lortzen duela, Boskoma laro gaitasei nota eman diote e, erritarrik. Baina hauteskunde garai honetan ere, galdetu dugu bai Espainiako hauteskundeen inguruan, eta baita ba, urrian izango diren beste hauteskundeen inguruan. Eta eusko alergi jeltzalea da, gainerentzat, gipuzkoaren interesak ondo defenditzen, defenditzen duen alderdia, arapetatzen dute euneko oita malauek, eta EH Bildu da bigarren, Tokian agertzen den alderdia 118 emesortziarekin. Espainiako presidentea Podemosekoa izatea nahi du gehiengo batek Gipuzkoan eta inigo urkullo aipatzen dute gehiengo batek lehendakari izateko. Guruestetan hauek dira e, nagusiki ondorio importantenak edo aipatzen aipatutakoak. Decía, por tanto, que a punto de cumplirse un año de la formación del Gobierno Foral, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha realizado una encuesta de 1.000 a 1.500 personas, a 1.500 ciudadanos y ciudadanas, para conocer cuál es la situación sociopolítica del territorio y con el fin, con el objetivo de pulsar el sentir y conocer la opinión de la ciudadanía de la gestión llevada hasta la fecha en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y podemos decir que la nota que recibimos es una nota, entendemos, positiva. Es un aprobado, o más que un aprobado, porque la nota que recibe la Diputación Foral de Guipúzcoa de su gestión es de un 6,03. El 41,2% tiene una buena imagen de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el 40,9% no tiene ni buena ni mala. Creemos que son datos positivos datos que avalan la gestión que estamos eh, llevando a cabo desde la Diputación Foral de Guipúzcoa en este primer año y son datos también que eh, significa que estamos en, en la misma onda, ciudadanía y la Diputación Foral de Guipúzcoa, a lo que es la gestión y especialmente a lo que son las líneas estratégicas de futuro. Cuando se le pregunta por las áreas de gestión consideradas como más eficaces, Observamos que es el transporte público en primer lugar el que obtiene una nota de 6,98, la cultura, la gestión de los servicios sociales y la economía. Son, por tanto, cuatro áreas que mejor valoran eh, los ciudadanos y las ciudadanas en esta encuesta. El 27,2% considera que impulsar el empleo es la principal prioridad de la Diputación, seguido de mejorar las ayudas sociales con un 7%. Y aquí observamos, y lo tengo que decir también eh, con satisfacción, que nos alegra que la ciudadanía observe de esta manera que nuestra principal preocupación en estos momentos es el empleo, es la promoción económica, es dar respuesta a esa preocupación, a esa inquietud que hay también en la, en la sociedad. Y además sin dejar a nadie en, en la calle. Atendiendo y por tanto, y fortaleciendo los servicios sociales. Y este es un apartado, es un aspecto que así además lo reconoce la ciudadanía. Y, además, es un dato que refuerza nuestra apuesta estratégica, que es la de convertir a Guipúzcoa en el territorio de Europa con menor tasa de desigualdad, impulsando para ello la actividad económica, el reparto de la riqueza y, por supuesto, nuestro sistema de protección social. Y creemos que aquí hay una perfecta conexión entre lo que la ciudadanía nos está demandando a, a los responsables políticos, en este caso a la Diputación, y lo que la Diputación también está eh, llevando a cabo. Para el 42,9%, Guipúzcoa está a nivel económico mucho mejor que otras realidades, pero no obstante, el desempleo sigue siendo percibido como el principal problema para la mayoría de la sociedad guipuzcoana el 57% entiende que el empleo es el principal problema que tenemos en Guipúzcoa y ya eh, seguido mmm, en un segundo plano la gestión de los residuos con un 9,7%. Que también aquí hay una coincidencia con eh, la realidad que tenemos también desde la propia Diputación fuera de Guipúzcoa en cuanto que, eh, como ven, conocéis, todavía no se ha cerrado de una manera integral la gestión de los residuos. No se ha eh, solucionado, eh, aunque sí se ha planificado, no se ha solucionado del todo la gestión de los residuos en la medida en que falta publicitar las principales infraestructuras. Y estas conclusiones también confirman las de la encuesta realizada hace poco, que también dimos cuenta, en relación a Etorquizuna-Hereix, en, en el sentido de que es la economía. Y el futuro, las principales preocupaciones de la sociedad guipuzcoana. Por tanto, observamos en, las, eh, en los datos eh, que se han ido publicando en las últimas encuestas llevadas a cabo en Guipúzcoa que eh, el empleo, la promoción económica, el futuro, el garantizar y fortalecer el sistema de protección social son, por tanto, las principales preocupaciones de los guipuzcanos y guipuzcoanas. Y por tanto será a nosotros a quien nos corresponda asentar las bases de la sociedad, de esta sociedad guipuzcoana que, que gestionamos para los próximos años y las próximas generaciones. Y también creemos que se observa que hemos pasado de un ciclo de crispación política, de proyectos bloqueados, de la improvisación en la gestión y de una imposición, a otro en el que... La Diputación Foral de Guipúzcoa da prioridad a dar la respuesta de una manera eficaz a las demandas y al sentir de la ciudadanía, ser verdaderamente útiles y liderar además la transformación y la modernización del territorio de Guipúzcoa. Por tanto, creemos que en un año Guipúzcoa avanza, se moderniza y además así lo percibe la sociedad guipuzcoana. También hemos preguntado y la valoración, la nota que ponen los ciudadanos y ciudadanas a los responsables eh, políticos, estén en la oposición o estemos en el gobierno. Y según la encuesta, el diputado general de Guipúzcoa es el líder político de Guipúzcoa más conocido entre la ciudadanía, con un 74,9% y obtiene una nota de 5,86%. Pero también hay que reconocer que hay, tanto en el gobierno como fuera de ello, la oposición, por tanto, en una eh, importante mayoría de ciudadanos y ciudadanas, valoran positivamente y dan más que un aprobado a la mayoría de los responsables políticos del territorio. Y teniendo en cuenta que estamos en un, en un tiempo de elecciones, hemos también eh, preguntado y la mayoría, el 48,8%, considera que la formación Gelzale será la más votada en las elecciones del 26 de junio, porcentaje que asciende hasta el 57,9% en el caso de las autonómicas de otoño. Y preguntados por el partido político que les gustaría que fuera el próximo presidente de España, Podemos es la opción política más citada, con el 27,8%. Y a la pregunta de quién desearían que fuera el próximo Lendacari, el 27,5% opta por Íñigo Orcuyo. Bueno, observáis, por tanto. Que es una encuesta con muchísimos datos para muchas eh, conclusiones, pero eh, nosotros eh, como Gobierno nos comprometimos a rendir cuentas de nuestra gestión, a chequear nuestra eh, gestión, favoreciendo además que la ciudadanía nos evalúe y que nos indique también cuáles son las áreas eh, de mejora y también nosotros. Eh, medir cuál es el grado de cumplimiento de lo prometido y cuál es el grado de avance de las políticas que estamos desarrollando. Y es lo que hemos eh, hecho con esta encuesta, que también, como no podía ser de otra manera, se ha repartido a todos los grupos eh, políticos desde ayer, a ayer y hoy, ya todos lo, todos lo tienen. Y a partir de ahora, las preguntas que ustedes consideren oportunas. Yo le quería preguntar respecto eh, a la pregunta ¿no? que, que habéis lanzado a la ciudadanía de cuál es la acción más negativa que consideran de la diputación, que en primer lugar está la recogida de basuras y en segundo lugar la incineradora. Pues no sé qué reflexión le merecen estos resultados a, a la diputación. Bueno, yo creo que la reflexión que hace es que efectivamente coincidimos eh, la, con el sentir en este caso de la ciudadanía en cuanto a que la gestión de los residuos sigue siendo a fecha de hoy todavía una cuestión no resuelta del todo. Falta por licitar las principales infraestructuras para cerrar de una manera racional y eficiente todo el sistema para gestionar de una manera adecuada todos los residuos del territorio de Guipúzcoa. Por tanto, falta por cerrar y por desarrollar, ejecutar todas las infraestructuras que quedan. Por tanto, la gestión de las basuras, las basuras sigue siendo eh, un problema que lo estamos resolviendo. No olvidéis que hemos recibido una herencia sin infraestructuras, con 40 millones de, de deuda, con casi la basura en la calle. Y eso también lo percibe la ciudadanía, sabe la ciudadanía que eso es un problema eh, importante. Y ahora nosotros lo que hacemos es cumplir la norma foral y además cerrar de una manera adecuada toda la gestión de los residuos en el territorio de Ipuzco. Por tanto, falta licitar, y eso también lo perciben los ciudadanos y ciudadanas, falta publicitar las infraestructuras más importantes del territorio para dar fin a los residuos en el territorio de Ipuzco. No sé si quizás les preocupa que, eh, pues eso, en segundo lugar, la acción más negativa de la Diputación sea la incineradora casi a un mismo porcentaje que la recogida de basuras o la gestión de, de las basuras. No, no, eh, insisto, es que coincidimos con esa preocupación. Coincidimos en que todavía es una cuestión que lo tenemos encima de la mesa todos los días, que es la gestión de los residuos. Pero también quiero comunicar a la ciudadanía que lo tenemos planificado y resuelto. Pero falta ejecutar muchos de los planes que estamos eh, eh, comprometidos a, a llevarlos a cabo. Puede que eh, tendáis erita en edición eh, recién, he guiada hora Keska nagusi bat dala, ondakinen kontua gipuzkoar gehienen zat. ere, falta ditugulako instalakuntza importantenak edo garrantzitsunak egiteko dago. Eta naiz eta guk e, eh, konpromiso bat adierazi hau edanak ilizitatu egingo ditugula udara inguruan, eta mendikan gutxira ikusiko du gaina ere, kontu honi, behin betiko eh, aukera emango digula, konponbide emango diogula, eta hortan gaudela baina egia da, eta bat egiten dugu, oraindik ere, modu integral batean ez dagoela konponduta ondakinen kontua. Eh, bueno, e, Seigarren horri aldean zartzen doa, nivel ekonomiko gipuzko ez da mejor, igual o peor que resto de Euskadi eh, euneko berrogeita bi koma du mejor dagoela. Eh, Pasa horrela, eta sortzi garenen, hartzen du, gipuzkoa ez, ez itxion, Pasa horrela eta zazki garenen, hartzen du, territorio que kreik esan gipuzkoa. Bai, euneko iruro gehiak uste du bizkaia hobeto da. Bueno, eh, egia da, eh... Ez bizkaiko kontu horrekin beste, beste kontu batzuk ere igual agertzen dilela edo beste ez tabela batzuk ere badaudela, ez da? Baina kasu honetan, ez bakarrikan inkesta honetan, beste inkestaten ere agertzen da e, gipuzkoarrak bai ondo baloratzen dutela gure egoera beste realitate batzekin alderatuta hobeto gaudela, hobeto gaudela, baina bai, bai, e, egia da urrengo galderan, bueno, ba, bizkaian dekin alderatzen denean, ba, gipuzkoar gehiengo batek bentsat ikusten dula segurazki ez bakarrikan e, eh, ikuspuntu ekonomiko batetik, baizik eta beste kontu batzu ere, ba e, eh, edo hobeto ikusten dutela Bizkaia. Esa dato no se a que ese 60% es del 5,3% que el Bicuá cree que está peor, opinan que quien está mejor es Bitcoin. Podría ser esa la explicación. Página Nosotros, desde luego, cuando hemos hecho eh, esta, esta lectura, insisto, eh, cuando se ha preguntado también en otras encuestas, los guipuzcoanos en general entienden que estamos mucho mejor que eh, otras realidades. No, no, se, no se expresa, eh, a veces se, se le pregunta en comparación con, con España, pero eh, cuando al guipuzcoano se le pregunta si estamos mejor, siempre responde, casi siempre responde que estamos mejor, pero en este caso, eh, cuando también se le pregunta sobre define a sé, sobre qué territorio puede estar mejor bueno pues en este caso los guipuzcoanos han entendido que es vizcaya quien está mejor que, que guipúzcoa Esa es la, la explicación que yo encuentro. ¿La aldera, la aldera es. Esclar que